Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque otra vez estamos en la casa y en este video les vamos a decir cuáles son los hoteles que ustedes tienen que ir o tienen que considerar de verdad con los dedos de las manos. Algo bueno, bonito, barato y pues de lujo por ahí. Algo que tal vez ustedes no saben, que de verdad esta es una de las preguntas que más nos hacen en todas las redes sociales. Nos preguntan bastante qué hotel nos recomiendan en Cancún y sobre todo nos preguntan, oigan, tengo un bebé de 2-3 años, ¿a dónde me recomiendan ir? ¿Qué hotel me recomiendan? Ustedes saben que no conocemos todos los hoteles que hay por Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, no los conocemos todos. Algún día conoceremos bastantes, en eso estamos trabajando, pero pues ahorita ya conocemos algunos y de esos que conocemos, ustedes pueden ver los videos aquí en el canal, les vamos a decir cuáles han sido nuestros favoritos hasta el momento. Quédense viendo este video si quieren saber cómo ahorrar dinero, cómo ir a un buen hotel, qué considerar, qué no considerar y todas esas cosas que a lo mejor a nosotros nos hubiera gustado mucho conocer alguna vez en la vida antes de ir a gastar dinero a lo gorra. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a un muchachito que está muy bonito que se llama Matías, que ahorita está en la escuela justamente aprendiendo mucho. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben. ¿Qué? Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues no queda más que confesarles que este tipo de videos nos gusta mucho porque les podemos ayudar a recomendarles un hotel de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a la experiencia que quieran tener y de acuerdo a la ubicación que quieran tener y de acuerdo a la comida, de acuerdo al servicio y todas esas cosas que a lo mejor tienen que considerar en los hoteles y no solamente el precio, porque mucha gente solamente se va por el precio. Eso es una realidad. Algo también importante que tienen que tomar en cuenta es que este es un gusto personal, sí, o es de nuestra experiencia. Hay hoteles a lo mejor a los que nosotros nos encanta ir y que hay personas que no han tenido tan buena experiencia, pero pues bueno, nosotros les hablamos desde nuestra experiencia, lo que vivimos en esos hoteles, lo que disfrutamos, lo que disfrutó Matías. Así que bueno, eso para que lo tomen muy en cuenta. Y pues el primer punto, obviamente vamos a considerar solamente los de Cancún, los de Riviera Maya, los de toda esta zona. A lo mejor este video se va a tratar solamente de ese, porque luego podemos abarcar de Mazatlán, podemos abarcar de Vallarta, de Los Cabos, de Oaxaca incluso. Entonces este video se va a tratar más que nada, de ahí va el muchacho del carrito, de los hoteles de Cancún. Y el primerito que les queremos recomendar, que obviamente se tiene las 3B, es el hotel Crystal Grand Cancún. Vean nada más esto. Esto es algo de verdad fantástico. ¡Fantástico! A ese hotel fuimos no hace mucho tiempo, bueno, ya el año pasado, ¿verdad? Sí. Qué rápido se va el tiempo. Sí. El año pasado hicimos un viaje con suscriptores a ese hotel y déjenme decirles que sí nos gustó bastante, sobre todo una de las cosas magníficas que tiene ese hotel, que tiene una playa muy, muy bonita. Está justamente casi llegando a la esquina, porque bueno, a un ladito de ese hotel está el Hyatt, pero es el segundo hotel, digamos, después de lo que es una barrera de rocas que hay ahí, y ahí está cerquita el faro. Entonces toda esa zona, la verdad, la playa está súper, súper bonita. Este hotel es ideal definitivamente para niños, porque el mar ahí está súper tranquilito, está muy a gusto. Obviamente algo que tienen que considerar es cuando no haya sargazo, porque cuando hay sargazo sí llega ahí, eso es una realidad, sí llega ahí como que bastantito, pero cuando no llega el sargazo, no hombre, es una piscina natural completamente súper chida. Si ustedes quieren ir igual a esa playa, métanse a un ladito del Cocobongo, ahí hay un pasillo, váyanse todo derecho y luego a la izquierda y llegan a esa playa, que pues también la pueden visitar gratis. Llévense su sobrillita, llévense todo para que puedan mirar esa playa, es que está increíble. Otra cosa también importante es la parte de la comida y del servicio. La comida ahí pues no sé, está normal, el servicio también está normal, pero no es malo, ni la comida es mala. Entonces pues yo creo que es un buen hotel con las 3B, bueno, bonito y barato. Por lo general es un hotel que siempre está en promoción y pues el precio, a nuestro parecer, la verdad es un precio muy bueno para la ubicación que tiene, para los servicios que ofrece, para la comida que tiene y todas esas cosas que uno tiene que considerar aparte. Aquí a lo mejor sí se van a ahorrar mucho dinero y van a estar en un muy buen hotel. Aparte, si ustedes quieren salir de fiesta en la noche, está literalmente a unos pasitos de Cocobongo, del Mandala, de la Vaquita, de no sé qué otros
antros hay por ahí, no se van a preocupar por moverse en camión ni que los taxis ni nada, porque pues caminando o rodando o ahí mal caminando pueden llegar a su hotel. Sí, bien rápido. Y el otro hotel que también les vamos a recomendar, que obviamente ahí lo dijimos en el video, hay como muchas opiniones encontradas, a mucha gente sí le fue bien, otra gente no le fue bien, a nosotros pues la verdad sí nos gustó y consideramos que es uno de los hoteles a los que hay que regresar. Sí, es un hotel bastante amplio, bastante bonito, su playa, que es como una caletita, es preciosísima, la atención es muy buena, la comida es buena, o sea, la verdad a nosotros en lo personal sí nos gustó, nos hubiera gustado muchísimo haber llevado a Matías, porque sí es un hotel que la verdad se presta mucho para ir en familia. Y pues sí, estamos hablando del Hotel Occidental at Xcaret. Y pues este hotel está justamente donde se entra Xcaret, uno se ilusiona y ay, voy al Hotel Xcaret México, al Arte o la Casa de la Playa, pero pues no, da uno vuelta a la derecha y llega a ese hotel que está justamente a un ladito del Parque Xcaret, que por ahí también ya les dejamos los costos de si ustedes quieren ir al Parque Xcaret todos los días de su estancia, cómo está la comida, cuánto tienen que pagar, la comida pues está como buena, no está normal, sino está como buena, un poquito más arriba de lo normal, el servicio pues ay, más o menos está, eso es a lo mejor en general lo que es bueno, hay uno que otro por ahí que luego pero dio mal, eso, pero no se preocupen por eso, ustedes sean felices en las vacaciones, porque luego un dicho que he escuchado muchas veces es de que cada quien se hace sus vacaciones, entonces si se enfrasca a lo mejor con un muchacho que está de mala cara o que no quiere trabajar o algo así, ustedes no se preocupen, ustedes están de vacaciones, ustedes disfruten su momento porque ellos están ahí todos los días y ustedes no, entonces aprovechen mucho todos esos tipos de situaciones estando ahí en el hotel. Y pues esta es una de las experiencias que tiene este hotel, que ustedes pueden acceder al parque todos los días de su estancia, obviamente pagando por ahí una cantidad, una módica cantidad. Si ustedes quieren conocer a lo mejor el Parque Xcaret así a detalle, paguen eso porque sí, sí vale mucho la pena el Parque Xcaret. Es uno de los parques mejores del mundo mundial, a mi parecer. Y con un día no lo alcanzan a recorrer. Entonces, este también tiene muy buen precio. Nosotros también lo agarramos en promoción desde el año pasado. Entonces, eso también es una parte a considerar de que si ustedes quieren viajar a algún hotel en específico, vayan pagándolo un año antes o 6 meses antes o algo así y ya no se les hace pesado. Entonces, este hotel definitivamente ya se integró a nuestra lista anterior. Bueno, la anterior también es una lista muy buena y esta nueva lista también ya se agregó por ahí. Otra cosa también que nos han preguntado es que ¿cuántos ríos hay en la zona de la Riviera Maya? Y déjenme decirles que hay un montonal de ríos. Entonces, siempre nos preguntan ¿cuál es el mejor río que ustedes han ido? Y siempre decimos la misma cuestión. El río Palas Costa Mujeres es el mejor río al que hemos ido en la zona de la Riviera Maya. Sí, la verdad que ese hotel nos gustó bastante. Recuerdo que en aquella ocasión visitamos Río Dunamar, que también nos gustó, pero luego de ahí nos pasamos a Río Palas Costa Mujeres y ya fue así como que, wow, de verdad que nos encantó. De los Río creo que es uno de las cadenas que más hoteles conocemos, así que pues sí podemos hacer un poquito la comparación entre todos, pero el Río Palas Costa Mujeres de verdad que es uno de nuestros favoritos. ¿Regresaríamos? Sí, sí, regresaríamos muchas veces. Punto importante, este es de no hemos visitado el Río Cancún o el Río Palas Las Américas, que yo creo que son los únicos dos que nos faltan por ahí, sí. Pero los vamos a visitar algún día. Este hotel Río Palas Costa Mujeres está ubicado obviamente en la zona de Costa Mujeres, que es como de Cancún hacia arriba. Yo creo que otros 20, 25 minutos más o menos aproximadamente. Si se van corriendo, pues 20, algo más rápido. Este hotel la verdad nos gustó mucho por todo. Servicio, comida, instalaciones, todo, todo nos gustó. Aparte que cuando fuimos la verdad no tenía como que mucho tiempo el hotel, entonces por eso pues todo se veía así como que súper limpio, súper nuevo, todo súper bien. Y pues este hotel también muchas veces sale en promoción por ahí, a pesar de que, bueno, a lo mejor les vamos a decir un tip secreto. Cuando ustedes vean un río normal, por ejemplo, Río Vallarta, Río Jalisco, Río Cancún, río tal, pero que no tenga la palabra Palas, significa que es como una categoría un poquito inferior a los que sí dicen Río Palas Costa Mujeres, Río Palas Península, Río Palas Las Américas. Entonces, la palabra Palas significa que a lo mejor la comida está mejor, los servicios están mejor. Sí, sí. Ajá. Y pues a lo mejor por un poquitito más sí conviene. La verdad, si nos preguntan a nosotros, sí conviene pagar ese
upgrade o ese extra. De todos modos, siempre salen muchas promociones de este hotel. Y si no, pues ahí páguenlo poco a poquito. Si ustedes quieren ir a cualquier hotel, si nos recomiendan en Cancún, pues vayan a ese, por favor. Y pues el siguiente hotel, déjenme decirles que es uno de los que a mí en lo personal, bueno, yo quisiera decir que para mí, ahorita es el número uno de los favoritos desde hace poco tiempo, porque pues hace poco tiempo que lo fuimos a conocer, pero la verdad que este hotel me encantó todo, nos sorprendió bastante. O sea, obviamente íbamos así como que, ay, qué padre, hemos escuchado buenas cosas del hotel y todo, pero no iba con tan altas expectativas, y cuando llegamos, wow, de verdad que este hotel nos enamoró completamente y tenemos que regresar sí o sí algún día. Definitivamente. Y pues estamos hablando del Hotel Moon Palace. Saben que está dividido en tres hoteles. En este caso nosotros nos hospedamos en el Sunrise, estaba el Nisuk y pues está el de Grand, que pues la verdad lo mejor es quedarse en el de Grand porque se les da acceso a los tres hoteles, están pegaditos uno al otro y pues les conviene más esa categoría. Pero si no pueden pagar esa categoría, porque pues la verdad sí es un poquito más elevado, y se quedan en cualquiera de los otros dos, de todas maneras la van a pasar increíble. Es un hotel con una variedad increíble de comida, de verdad que nunca habíamos tenido así como que 20 restaurantes para comer, o sea, eso es increíble, la verdad que sí. Y todos los restaurantes que probamos, de verdad que una delicia, la comida de ahí es súper, súper deliciosa. Su cafetería también nos impresionó bastante, todo lo que tienen de postres, los frappés, cafés, todo, todo, todo está súper increíble, las albercas, la ambientación, no sé qué más decirles de ese hotel. Yo creo que ese hotel es de 10, así literalmente. Bueno, les decimos que no somos como que tan expertos en hoteles, pero para nuestra experiencia, nuestro expertise, ese hotel es de 10, bueno, casi de 10, un 9.9, porque pues definitivamente si ustedes son amantes de la playa o si quieren despertar y ver el azul turquesa en esa zona de la Riviera Maya, pues aquí definitivamente no lo van a ver. Pero para nosotros es ideal porque pues no nos gusta meternos mucho a la playa, al mar y todo ese show. Entonces disfrutamos mucho ese hotel. Si ustedes son de nuestro team también, pues les va a encantar. Si no son de nuestro team, pues ahí sacrifican un poquito de la playa por otras cosas que en realidad se la van a pasar increíblemente a gusto. Hay Don Neto también, el de los helados que baila ahí en la zona de la playa y eso, no hombre, se le saca un 10 de ese señor. Y pues por comida, también es comida gourmet, las bebidas son premium, el servicio está increíble, por eso les digo que ese hotel está de 10, pocos han sido los hoteles que hemos dicho de 10, incluso también el Hard Rock de Los Cabos, ese también es de 10, pero también la playa pues no se puede meter porque pues ya saben que las playas ya de Los Cabos. Este también salió en promoción, eran 5 noches, 6 días y por un precio como de 30,000+, entonces, dos adultos y dos menores, esa promoción estaba increíble. Cuando grabamos el video teníamos esa promoción, pero pues si ahorita no está en promoción, chéquenle siempre. Si ustedes quieren ir a ese hotel, chéquenle siempre ahí en nuestra agencia de viajes. Ya saben, aquí les vamos a dejar todos los datos de nuestra agencia de viajes, todos estos hoteles del mundo mundial, de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, de todos. Tenemos todos los hoteles más baratos que ningún otro lado. Muchas gracias a todos los muchachos que han confiado en nosotros, que han reservado con nosotros y se la han pasado de maravilla en sus vacaciones. Lo único malo es de que no nos han invitado. Invítenos, por favor. Y pues, ya saben que la cerecita del pastel, una pregunta que siempre nos decían, para ustedes, ¿cuál es el mejor hotel al que han ido? Siempre decíamos, es que este tiene el otro, así y así y así. Y definitivamente después de que conocimos este lugar, este paraíso, ya podemos responder a esa pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor hotel al que han ido en toda su vida? Sí, ¿verdad? Sí, en toda la vida. Definitivamente la Casa de la Playa. Casa de la Playa es un paraíso. Ay, tan solo de acordarme de todo eso. Ya saben, la ubicación está a un ladito de Xcaret Arte. Están los tres hoteles juntos, Xcaret México, Xcaret Arte y la Casa de la Playa. Es un hotel boutique con solamente 60 y tantas habitaciones. Todas las habitaciones son con vista al mar. Hay moed, hay medusas, hay una tina súper gigante. Hay, no sé, un montonal de cosas. Este hotel también nosotros lo agarramos en promoción justamente cuando iba a ser la inauguración. Sacaron una promoción por ahí que ya no se ha vuelto a ver nunca en la vida. Ya no se ha vuelto. De hecho, este hotel no
no baja de precio y pues ni modo, no baja de precio. Ese es el mayor pero sí. De este hotel, o sea, este hotel nos encantó, nuestra experiencia en ese lugar fue increíble, creo que nada más fuimos por dos noches. Dos noches, sí. Pero de verdad que lo disfrutamos al 100%, sí. Tanto el hotel como las experiencias extras que vivimos gracias a estar hospedados en el hotel, las disfrutamos al máximo, pero el mayor pero de este hotel, pues obviamente es su costo. Sí. Sí es un costo elevado, pero que creo que alguna vez en la vida sí debes darte la oportunidad de pasar por lo menos una noche en ese hotel. Una o dos noches sería por lo menos lo ideal para poder vivir esta experiencia. Sí, muchas personas nos decían, no, pero yo mejor prefiero pagar cuatro noches en casa de los artistas a dos noches en casa de la playa. Y estábamos también nosotros, no, pues sí, o sea, sí es normal, algo así, pero cuando uno vive la experiencia dice... Le piensas, dices... Ay, ¿qué haré? Pero si me voy mejor nomás dos noches allá. Es que esto... No, sobre todo las experiencias, el backstage de Xcaret, nadar en el río tú solo, sin gente, chamán, la cena en el cenote. Ahí donde ustedes se meten ahí, literalmente sí. Ahí, cenar ustedes solamente dos parejas, no, hombre, es algo fantástico. No, se me pone la pinchinita otra vez. Entonces, para nosotros ese ha sido uno de los mejores hoteles que hemos visto, bueno, más bien el mejor que hemos ido en toda la vida. Y si alguno de ustedes ya fue o algo por el estilo, o si quiere ir, no lo piensen, te lo aseguro, no lo piensen. Es la cena, o más bien es el destino ideal para una luna de miel, es el destino ideal para un aniversario, para lo que sea, está increíble. Ya saben, todos estos hoteles los pueden reservar con nuestra agencia de viajes otra vez. Cualquier cosa que necesiten, tours, traslados, paquetes, todo incluido para que ustedes ya nomás se paren en el aeropuerto y se vayan y regresen y listo, ya no se preocupan por nada. Mándenos un mensajito por aquí y les vamos a atender como ustedes se merecen. Ya saben, en la cajita de descripción les deja el nombre de todos los chavoagentes, todos los chavoagentes oficiales, para que estén muy pendientes ahí del nombre de cada uno de ellos. Ahí viene su número de teléfono y viene un link que los envía directamente al WhatsApp de ellos. Ahí ustedes escojan el nombre que más les guste, o si ya los ubican ahí porque han salido en videos con nosotros, pues ahí píquenle. Ah, me cayó bien fulanito, o me cayó bien sutanita. Ah, pues ahí píquenle. Sí. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namasté, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, que haya respondido un poquito esa pregunta que de verdad nos hacen todos los días, por lo menos tres veces nos preguntan esto. Entonces, esperemos haberles ayudado con esta lista. Ya saben que todos estos hoteles, ya nosotros fuimos, tuvimos la experiencia, y aquí abajito les vamos a dejar el link de cada uno de esos hoteles para que lo vean más a detalle, más a gusto, más que incluye y más todo. Y pues si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.